Ok, ya estamos aquí. Y a ver qué tal. ¿Cómo están, gente? A ver, voy a compartir esta madre un momentito. Un momento, chicos. A ver, listo. Ok. Ahí. Okay. Y a ver, creo que se fue a la sala, creo que sí. Y a ver. Okay, si le hicimos esto aquí. De mientras, si sí, cambiamos esto acá. Listo. Vamos a ver si compartir un poco por aquí. Y a ver. Lo voy rotando poco a poco. Y a ver cómo sale esta salita. Y a ver cómo sale esta salita, creo que sí. Estamos en el mapita, tenemos mapa de purgatorio ahora mismo. Y a ver qué tal. Tan número uno tenemos a Bobin, a Alan, Carlos y Oswaldo. Tan número dos tenemos a King, a Craxvero, a Nexus y a Jonathan. Tan número tres tenemos a Gabo, Sao, Padrote, Mickey. Tan número cuatro tenemos a Reyes, Abarca, Michael y Denzel, que ya no quedan yendo por la zona de Brasilia. A ver cómo lo hacen estos chicos. Bienvenido ahí, los DB7R. Bienvenido, brother. Espero que te diviertas en el directazo que vamos a tener hoy.
De parte del torneo relámpago. A ver qué tal. El número 5, ¿por dónde está cayendo? Quiero ver información ahora mismo. Está cayendo por la zona de Forge. Tenemos a Luis, Rodak, XM, Benetem y Zeus. De al número 6, tenemos a Razor, a Dani, a Señor Pregunta, se podría decir, a Gaffy. De al número 7, tenemos a Edward, a Buster, a Stanley y a Kat, que están por la zona de Sky Lodge. Buena zona para poder lootear bastante bien y salir con muy buen equipamiento. De al número 8, tenemos a Nelson, Gatito, Cortés y Caroín por la zona de Mouth House. También buena zona para poder lootear. Y ojito con Nexus, que ya lo estamos viendo que está reventando gente por allá abajo, por la parte de central. Así que vamos a ver qué pasa por aquí. Tenemos a Black, Carlos y Sat. Ojito que Carlos va completamente para el suelo. Y queda nomás Black, que a ver si lo puede venir a relevar a su compañero. Va por la parte de arriba. Creo que se va a buscar la zona. Creo que va a buscar el cuchillo. Claro que no. Quiere escapar de ahí, pero ya su compañero está muy lejos. Creo que se fue feca este compañero, porque la verdad sigue nadando sin importarle nada. Tiene problemas el equipo número 10. Se le acaban de llegar a dos compañeros. Y a ver cómo resuelven estos chicos. A ver, te dan número 11, te dan número 11 para la zona de Ford. Tenemos a King, a Samael, a Teba y a Brazuca. También a ver qué está por aquí. Quedan número 12, zona de Forge. Y a ver qué tal. Tenemos a Darío, Sebastián, Beham y Brian conformando el último equipo de este quinto grupo. Y a ver cómo se pasan estos chicos. A ver cómo le sale la jugada a cada uno. Y a ver, ¿dónde está cada uno? En Crossroad. Estamos viendo muy bien, de muy bien equipamiento. Vemos que tiene P90 y M60, así que no está nada mal, doble velocidad, así que excelente. Igual este chico, solo que cambia la M60 por la N94, así que excelente. Ahí está, un corazoncito para ustedes, chicos. Y está todo ready. Y a ver qué tal, A ver, seguimos, está el número 2, rotando. Rotando poco a poco. Y a ver qué tal, chicos. A ver, está el número 4. A ver si vamos a buscar peleita por aquí, chicos. A ver cómo se resuelve esta partida. ¿Y quién será el ganador? A ver, esa es mi intriga, esa es mi curiosidad. ¿Quién va a ser el ganador de esta sala, chicos? Ahí se va conectando a la gente. Gracias a todos los que están viniendo al directo. Y a ver qué tal, Sí, es del 5 al octavo grupo. Así que se viene el 6, el 7 y el 8 también. Vamos a ir rotando por todos los grupos. Estamos en el grupo 5 ahora mismo. Ya está su última sala. Y nos quedaría el grupo 6. Que viene ahorita. Y a ver qué tal. A ver cómo resuelven estos chicos. A ver, te dan número 7, A ver cómo lo hace por aquí Sky Lodge. Y a ver, ¿qué se cosa por aquí? Este número 7, tenemos a Buster CDT con Stan Lee y Kaz. Siguen por aquí por Sky Lodge, looteando un poco. Y a ver cómo rotan estos chicos. Un momento, voy a ver aquí. Ok, no tengo idea. Pero bueno, seguimos aquí. Y a ver qué tal. Y a ver cómo se puso esta partida, cómo se resuelven. Queda el número 8, a ver dónde están estos chicos, A ver, quiero ver acción, ahora mismo quiero ver acción. A ver si podemos encontrar por aquí acción. Uf, bastante brillo, what the hell. Bastante orillo. Y tú dan número 10, que por ahora es el único equipo que le han bajado uno. ¿Cómo entran esos torneos relámpagos? Bro, son torneos que previamente, pues, se les hace requisito y esas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, tienes que estar muy pendiente a mi Instagram, que ahí es como cuando publico todos los torneos, para que puedas entrar a todos y cada uno de ellos. Así que tienes que estar muy pendiente a mi Instagram. Y a ver qué tal por aquí. Seguimos aquí, está el número 11. Zona de Brasilia. Un poquito más arriba en la montaña.
A ver, todos quietos, están todos quietos, todos asegurando posiciones. Y va a estar difícil esto. A ver. Un momento, chicos. Creo que es hasta el 6, si no me equivoco. Pero bueno, sí, me equivoqué, es hasta el 6. ¿Cada cuánto son esos torneos? Uf, cada. Va, pues, como. Bastante. Te podría decir como cada cierto, una o dos semanas, lanzo varios y varios torneos. Más o menos se podría decir así. Así que la verdad, y bastante. Y todavía hay torneos abiertos. Pues si quieres entrar, ahí revisa mi Instagram. @spokygg. Y a ver, para que estés pendiente de todo lo que publico. A ver, te número 12. Sí. Bueno, esa es la solución, estar pendiente. Y pues ahí mismo, siempre en los flyers, aparecerán los números de contacto y esa cosa para que hagan todos los requisitos. A ver, si vamos por aquí, si vamos por aquí. Tenemos a Gare, a Caótica. Y a Caotic Ixa. O sea, what, esos nombres tan raros. Uf, veo que lo van a jugar muy safe estos chicos, porque de aquí no se están moviendo para nada. No se mueven para nada de ninguna manera donde están. Creo que lo van a jugar bastante, bastante safe por parte de ellos. Y a ver qué tal. El logo es el mismo logo mío. El del Instagram, pues es el mismo logo de YouTube. Y a ver, ahí qué tal. Tenemos los 6. Número 6. Y a ver qué tal por aquí. Uf. Veo que van a campear bastante, pero bastante, porque no los he visto moverse de aquí. Así que sí, creo que esta última ronda va a ser de puro campeo. Eso es lo que estoy viendo por ahora mismo. Y a ver, todos los chicos están quietos, cada uno en su lugar, en sus casas. Y creo que pues no va a ser tan movidita. Aunque eso es lo que quería hoy, pero bueno, no se puede, no se puede, no se puede. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Cómo se desarrolla esta partida poco a poco. Tenemos buen ping, así que eso me alegra, eso me gusta, eso me gusta. A ver. No veo mucho movimiento. Bueno, ahora desde la zona central se está yendo un poco, dirigiéndose la zona de Brasilia. Para ver cómo puede conformarse esto. Y cuidado que acabo de ver que alguien murió. Alguien acaba de morir por ahí por el chat. Y a ver, es el team número 10. A ver, team número 10 que acaban de bajarse a Carlos. Y Black está como lagueado, brother. Está lagueadísimo este jugador, así que no. Ahí está, Black está viniendo por la zona de campsite. Se ha encontrado una zona muy peligrosa porque hay gente ahí. El team número 9 está abarcando esa zona. Cubriendo con todo lo que tiene. Con todas las armas, uff, esas cartitas tan hermosas y precisas. Como nos encanta. Y a ver qué tal. Cuidado, a ver, señor Black. Ojito, señor Black, en peligro. Gente por la parte de frente, tiene que salir corriendo ya por ahí. Buena rotación de pared y glue, buena rotación de pared y glue. Ahí está, entra y se va, entra y se mete. Claro que sí, ahí está señor Black luchando por su vida, aunque no le da del todo, porque lo agarran de arriba con un cabecero hermoso y se lo termina llevando Edward. Y ojito, tenemos a Gatico. Gatico con pelea aquí por la parte de arriba. Y vamos a ver cómo hace por aquí Nelson. Nelson también tiene gente por la parte de arriba. A ver cómo resuelve con esta Scar Titan. ¿Cómo lo hacen, chicas? ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver, uf, está poniendo fuerte y candente. Eso se pone fuerte y candente. Así que, ojito. Clan Dynasty presenta CDT. Ahí está, el Clan Dynasty. Siempre apoyando, claro que sí. Los he visto muchas veces apoyar. Así sea que no juegue su equipo. Y la verdad, pues, me satisface eso. Chicos, vamos a ir a darle un likeazo a ver si llegamos a los 10 likes. Que la meta pasada fueron 90. Pero bueno, tremendo cabecero que se acaba de llevar aquí Stanley. El chico Stanley, tremendo cabecero. Y para el piso. Y completamente para el piso. A ver, por la parte de frente ya tiene gente. Viene Kat, que viene reanimándolo por aquí. A ver si Stanley puede subir. A ver si Stanley, párate, brother. Te necesitamos ahora, pero ya. Te necesitamos ahora mismo. Ahí está, Stanley vuelve a la vida. Para ayudar a su equipo correspondientemente. Aquí también tenemos Pela en la zona de Brasilia. Y ojito, 130 y completamente para el piso. Y a ver si el señor Preguntas quiere venir a rushear un poco. Porque se acaba de llevar a uno por la parte de frente. Y a ver, no, se quedan quietos todavía ahí. Se quedan muy quietos ahí flanqueando un poco. Ya lo tiene en la mira. Está analizando el punto. Está viendo cuando le aparezca el punto rojo. Ahí está. Le pega 13, le pega 13. Le pega 13. Y ojito, ojito que se viene. Se viene enfrentamiento aquí por la parte de Brasilia.
Hay que tener mucho, mucho cuidado. Ya número 7, tenemos a Edward por aquí también. En Fields, también tenemos peleas acá. Ojito, XM8 falló todos los tiros, Edward. Así que le va a costar la vida. Como falles, pues el otro no te va a perdonar. Y ahí está Edward, que va completamente para el suelo. Y tenemos aquí a Kat y a... y al Buster, que tienen peleitas. A ver, le vienen subiendo, revienen rusheando un poco. A ver si pueden resolver todos los chicos acá arriba. A ver, Buster, que está por la parte de frente. A ver si quiere venir a rushear un poco. Pone para el club satisfactoriamente para que no le entren. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Como le tienen granadas, están muertísimos. Porque están muy, muy encerrados ahí. Parte de al frente con esa Scar. A ver si lo puede estirar bien. Vamos a ver cómo resuelven estos chicos. Ahí está. Hostigamiento y cabecero, como siempre. Hostigamiento y cabecero. Ahí está, completamente para el piso. A ver si su equipo quiere venir a reanimarlo, a relevarlo. Tenemos, seguimos aquí con Kat. Kat que sigue hostigando con esa Scar hermosa de velocidad. Por la parte de frente tiene gente, ya lo está viendo, lo estoy viendo. Pueden dispararle ahora, pero ya, pero no sé por qué no le disparan. Los tienen justo a flanco de mira. Se tardaron demasiado. A ver qué puede hacer con esa SKS. Tiene gente por todos lados, así que el equipo número 7 lo tiene complicado. A ver, teando número 8, que son los que vienen saliendo de arriba de Fields. Los que venían bajando de la montaña. Y Cortes, que se va completamente para el lobby. A ver, teando número 9, son los chicos que vienen bajando de la montaña también. Vienen por la parte de atrás. Y a ver cómo se puede resolver esto, chicos. Ten número 12, están por la zona Brasilia. Están asegurando su zona en una casa de dos pisos. Todo relax, los veo aquí muy concentrados. A ver qué hay por aquí. Clan Directi presente, claro que sí. Bienvenidos a todos. Y a ver qué tal, chicos. Cómo se resuelve esta partida. Ten número 9 sigue bajando hacia la zona Brasilia. Y cuidado que esa caída de montaña puede hacer bastante daño. Ahí está, como lo pueden ver. Le hizo casi 35 de daño solamente bajándose desde la montaña. Ojito con Caótica, quiere agarrar este coche porque tiene que salir corriendo de la zona, pero ya. Y a ver, tea número 8. Lo tenemos justo zona derecha del mapa, perdón. Y a ver cómo se resuelve. Zona peligrosísima, zona peligrosa. Porque estamos viendo que es zona abierta, chicos. Así que solo sobrevivirán los que tengan pared de luz. Si no tienen pared de luz, no creo que sobrevivan mucho a esta zona tan peligrosa. Y ojito que esa zona ya empieza a picar bastante. Y a ver si el CDT puede alcanzar a llegar a la zona. Ahí se están curando, se están autocurando entre ellos. Y lo tienen muy complicado. Y a ver qué tal, Buster que intenta ir corriendo. A ver, quiere salvar a uno solo porque Buster sabe que ya no se salva. Y a ver si Kat puede salvarse y salvar esos punticos. A ver, vamos, todos confiamos en Kat. Ojalá no se logre morir. Tiene una tirolesa de victoria. Una tirolesa que la puede salvar. Y a ver si esa tirolesa lo salva. A ver, 3, 2, 1, a ver si puede lograr entrar. A ver si logra entrar. Logró entrar de milagro, chicos. No se puede tirar porque si se tira, completamente para el piso. A ver. Ojito, que aquí tenemos enfrentamiento por la zona Brasilia, el número 10. Tean número 9 con Tean número 11. Y así vienen acercando poco a poco. Ya los han visto. Ahí están por la parte de frente. A ver, cuidado. Prendete chicos con agares. Este jugador que tiene una MP40 y una BUSS de veneno y de velocidad. Así que muy, muy, muy pendientes. Tean número 8 por aquí. Zona de Querry. Un poquito a la derecha. Avanzando. Poco a poco, ojito con Michael, que estamos viendo ahí que está matando a bastante gente. Vamos a ver dónde están las personas. Y ojito que venía por aquí, parte de frente. Cuidado, tienen problemas por la parte de atrás. Esos chicos de altea número 11 tienen que salir corriendo de ahí porque no van a aguantar la zona mucho, porque esa zona empieza a picar demasiado. Quítate el arma, chicos, y empieza a correr. Tenemos enfrentamiento por todos lados. Pobre tea número 11, lo van a abatir por la parte de arriba. Cuidado también por la garita, tenemos gente. Y ojito con Caótica, está por la parte de arriba. Caótica completamente para el suelo. No pudo alcanzar la zona y se la lleva la zona también. Está en el suelo. Y a ver qué tal. Cuidado, que se vienen enfrentamientos. Se vienen los últimos enfrentamientos. Se han ido bastantes equipos, la verdad. Pero bastantes. Y ojito, zona de la montaña. Quedan 19 vivos. Queda en zona abierta y la zona les va a fregar bastante. No les va a ayudar. Porque si no se posicionan muy bien, se lo llevan completamente. Ahí está. Tenemos a Samuel. Y a ojito con Carlos, con esa SK. Ojito. Se viene por ahí. Va al rusheo completamente con esa MP40.
Y a ver cómo lo hacen estos chicos. Ahí pegando con esa M14. Y a ver cómo lo pueden hacer. Ya se dignaron a rotar por el puente. Así que cuidado, cuidado. Tenemos a Carlitos por aquí con esa SKS. A ver cómo lo hace. A ver cómo lo hace con esa SKS. Lo tiene gente por la parte de frente. A ver cómo lo hace Osvaldo. Le viene rusheando ya. Tiene Thompson lista para dar tiro. Ahí está, completamente para el piso 1. Y a ver cómo hace por aquí. Le ponen pared, le tapan el avistamiento. Y a ver, Osvaldo, el Osvaldo parte por la parte del frente. Esa Thompson lista para dar tiro. Ojito con Carlos, te da aquí. Si lo logra bajar con esa MP40 hermosa. Tiene que salir corriendo de ahí estos chicos. Porque están en zona y esa ya empieza a picar bastante. Esa ya empieza a hacer mucho, mucho daño. Tiene gente por la parte del frente. Y a ver cómo lo logran resolver estos chicos. Está el número 2 fuera completamente. Y a ver, te da el número 3, parte de la atrás. Tienen la rompe paredes y le llegan por parte de atrás. Ahí está Pelotelli bajándose a uno con esa M10-14. Y a ver si logra resolver Miki. Ahí bajándose a uno, creo que le queda uno solo. A ver, enfrentamiento Miki. Puede salvar la partida a su equipo. Se baja uno con tremendo cabecero, pero no logra sobrevivir. Y se lo terminan llevando. Y a ver, queda nomás. Queda el número 8, queda el número 1, el 8 y el 12. Ojito, ojito por aquí, ojito por aquí. Ojito con Darío, que está en la zona del puente. Cubriéndose nomás de una viga, que es su única amiga. A ver, está el número 8 por la zona de la montaña. Tiene muy buena posición estos chicos por parte de ellos, por parte de atrás. Y a ver cómo hace por aquí. Está el número 1, que es el equipo más numeroso. Ya ha quedado por aquí. Ya saben que tiene gente por la parte de la derecha, ya lo han visto. A ver si va a hacer daño con la SKS. Ahí se hace el relevo de mira. Relevo de mira, ahí está completamente para el piso. Lo agarran por la parte de al lado y para el piso se lo lleva Darío. A ver si Darío quiere venir a rusheo completamente. Ahí está, y Darío se lleva a los tres. Darío se lleva a los tres del HB. Este chico está loquísimo de la cabeza, se los ha llevado a los tres con esa MP40. Lo hemos visto todo completamente, chico. Puedes sacar tu clip de ahora mismo. Muy buena jugada por parte de Darío. Ahora tiene que rotar. Tiene enfrentamiento contra los últimos, pero está en muy buena zona. Aunque no tanto, aunque tenía que tirarse de ahí, pero ya. O romper, hostigar esas paredes de club, porque si no, no va a poder sobrevivir de todo. Ojito que pega un 8 ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Quedan 1 versus 2. Cuidado que ya vienen haciendo buen daño por parte de la frente. Creo que esto va a ser por parte del TEA número 8. Ya tiene que salir de ahí corriendo. Ahí está, no, se va a eliminar completamente. Y esto es bulla para los del TEA número 8. GG, chicos. GG. Y a ver, excelentemente bien por parte del TEA número 8, la verdad. Y se termina llevando el bulla completamente. A ver, vamos a ver si necesitamos esto. Aunque yo creo que sí, no sé. Pero bueno, aquí lo paso por si las moscas. Tabla de posiciones y nos vamos hacia el grupo 6. Nos vamos hacia el grupo 6. Chicos, vamos a ir a darle me gusta al directo, chicos. Que se lo merece. A ver, intermedio aquí. Y ahí tenemos el chat como siempre. Y a ver qué tal. A ver qué tal por aquí. Subimos un poquito la música. Claro que sí. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Un momento, gente. A ver si ya me pasa la información de la otra sala. Y a ver qué tal, a ver qué tal. Un momento, chicos. Y a ver, bueno, acaban de confirmarme.
Ok, chicos, me acabo de confirmar que y a ver qué tal, a ver qué tal. Pero bueno, chicos, bueno, hasta aquí termina el directo de hoy. Nomás se jugó grupo 5, porque el grupo 6 juega un poquito más tarde, así que empezaremos directo más tarde, sí, yo. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el primer directo del grupo 5. Y pues nos vemos en el otro directo. Y a ver qué se cuece, qué se cuece.